Bueno, estos días estamos hablando de la ola de calor africana que ha entrado en todo España, pero aquí en Marbella, en la Costa del Sol, estamos de lujo porque vamos a hablar precisamente hoy desde la Arena Albis, vamos a hablar de cómo combatir esta calor y creerme que hay truco, hay remedio para todo. Y aquí estamos con Isabel Domínguez, que nos va a hablar precisamente de, bueno, de las características de la gastronomía, un poquito de todo. Además, tenemos que felicitarla, están de enhorabuena este año. Tienen sus propias hamacas. Ahí, a nada, hago dos pasitos para refrescarnos. Bueno, mejor ella nos lo va a definir. Así, Isabel, empezamos ya el verano. Le damos la bienvenida al verano de Arena Albis. Empieza la temporada fuerte. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, ya empezó fuerte. Ya nos empezaron a dar fuerte. El punto de partida fuerte fue la noche de San Juan, que fue un fiestón buenísimo. Y ya toda la semana se ha notado la llegada de más gente y, como has dicho, ahora también tenemos la playa, las hamacas en la arena, y eso también, claro, que va a dar más trabajo al equipo, y estamos muy contentos. Es que la gente que visita la ciudad cada vez pues tiene a lo mejor más nivel, ¿no?, económico. Después de la crisis se está viendo un poquito más de nivel, entonces no es turismo que viene aquí en esta zona, no es el turismo que viene con la nevera cargado desde un montón de metros andando con una nevera cargada, no es el tipo de turista o el tipo de cliente que suele venir a la playa de esta zona, ¿no, Isabel? Sí, la verdad, bueno, hay un poco de todo, pero sí hay bastante nivel. Igual aquí todo el mundo es bienvenido al restaurante. Hay gente que está en las hamacas de nuestro vecino y están bienvenidos también. Tenemos servicio ahora en toda la playa entera y está bien. La calidad de la gente sí ha subido. Nuestro restaurante guardamos calidad precio, que es muy bonito y lo conservamos, y el menú que has hecho este año, Daniel Cosá, es fantástico. Pero calidad-precio es muy bueno, siempre pueden visitar la web. Has hablado del menú, pues ¿cuáles son tus recomendaciones gastronómicas para combatir estas calores, Isabel? Pues mira, el gazpacho que hacen aquí, típico andaluz, buenísimo, refrescante. Tenemos también este año hacemos pescados enteros, a la sal, al horno, que eso es algo ligerito, que para el verano sabe playa, pescado. Tengo un atún de Barbate, vamos, una maravilla. Nos llega casi toda la semana fresco, y tenemos el tartar, que es un plato fresquísimo. Este año también hemos hecho el ceviche, que es un plato típico del Perú. Respetamos la receta original y la gente que lo prueba le encanta. Es un plato también frío, fresco. Lo hacemos de lubina salvaje. Y bueno, este año hemos hecho más frituras, más paellas. Nos hemos acercado más a la playa. Estamos en la costa, aquí, sí, la gente por pescadito. Pescadito, y mucho pescadito frito también. Y carne, bueno, que también tenéis. Yo sé que también hay personas que les gusta más la carne. Sí. Y aquí tenéis también de todo. Daniel, como buen argentino, tiene carne de Angus argentina y es top quality. Sí. Para todos los gustos, ¿no, Isabel? Sí, para todos los gustos. Bueno, yo recuerdo los veranos que hemos pasado aquí tan bonitos, tan inolvidables, también pues con almuerzos y casi ya cenas temáticas con algún cantautor o con una persona, un artista, que ha venido a deleitarnos, incluso gente que ha bailado, y bueno, un espacio muy bonito. Yo creo que hoy tienes también una sorpresa, ¿no? Sí, hoy está aquí Thierry Lucet. Es nuestro artista invitado de hoy y, bueno, es muy conocido, él viene muy a menudo. Este verano también haremos flamenquito y vamos haciendo cositas que ya iremos informando. Siempre en Facebook y en la web ponemos todo lo que vamos haciendo. Para mantenerse informado hay que chequear la web y Facebook de Arenal Beach. Pues volviendo a las hamacas, que las tenemos ahí al lado, y la verdad es que está ahí la gente disfrutando ahí tumbadita a la sombra con su sombrillita. ¿Tenéis servicio directo a las hamacas, Isabel? Sí, sí, ese es el logro que hemos conseguido, gracias también pues al apoyo que nos ha dado Manuel Cardeñas y todo el equipo. Damos servicio de todo, de bebida y de comida, snacks, ensaladas, hamburguesas, sándwiches. Todo lo que quieran en la playa, todo lo que pueden comer aquí en el restaurante, lo pueden comer también ahí abajo. Claro, si no queremos que nadie se estrese. Todo el mundo relajadito ahí en la hamaca, mira lo que sí quiera, que se les será concedido, ¿no? Todo. Sí, tenemos un chico que da servicio,
y dentro de poco que ya esté más lleno, pues tendremos dos chicos o tres, lo que haga falta para dar un buen servicio. Bueno, y la persona que quiera solamente venir a disfrutar de un cóctel, de tomar una copa, aquí como estamos nosotros haciendo hoy, también, o sea, porque ahora está la hora de la comida, pero luego hay una hora sin por la tarde, no sé, este verano, hora de aperturas que tenéis, pero habrá gente que luego después de estar en la playa y tal, pues quiere disfrutar aquí un poco, una copa relajado. ¿Tenéis también este verano, contáis con ese servicio? Claro, aparte ahora mismo como apertura de la playa estamos haciendo happy hour, de las 5 a las 6, mojitos y daiquiris, y los hacen buenísimos. Tienen que venir a probar nuestro cóctel Arenal Beach, que lo hemos creado nosotros mismos, es delicioso, y aquí en los sofás por la tarde, ver el atardecer, se está estupendamente. Las hamacas las tenemos abiertas hasta las 8 o 9 de la noche, y sí, hay coctelería muy buena, y champán tengo también, tengo de todo sí, para disfrutar. Y los helados muy buenos también, que lo he probado, los helados. Sí, helados artesanales. Bueno, niños, ¿verdad? Pensando en las familias también. Vino muchas familias aquí, sí. Te reservan familias enteras, ¿eh? Sí, porque este restaurante es muy cómodo para las familias, dado que estamos a pie de arena y los padres comen y tienen a los niños ahí jugando en la arena, que los están viendo y vigilando, o incluso como la playa está tan cerca, pues tengo mesas en primera fila de arena, que también los niños se van a jugar ahí, los padres los tienen siempre vigilados. Y sí, la verdad que es un sitio muy cómodo para los padres. Se quedan ellos tranquilos después de comer su sobremesa y los niños jugando y los tienen en la vista, aquí en las dunas y... Fantástico, sí, ¿no? Sí, sí. Esto es una maravilla porque es realmente esto forma parte de todo lo que es el enclave de ver lo que es la naturaleza, es un espacio reservado, no un sitio, es un sitio único para venir a Marbella y visitarlo. Vamos a recordar, si te parece, vuestra página web, la dirección, teléfono de reserva. Sí, de nuestro paraíso. Nuestra página web www.arenalbeachmarbella.es. Teléfono de reserva 951-507-426. Os espero. Bueno, sí que es muy bonito. Nada más que llegar ya, qué bonito es el huerto, que tenéis ahí montado un huerto. Isabel, no te he hecho mención a él, sí. Que ya están los tomates ya, el apio, me está fijando en cada planta, que la tenéis divina aquí, vuestro huerto particular, ¿no? Sí, mi padre, que le encanta, y bueno, nuestro jardinero planta un poco, él viene de vez en cuando, me lo chequea y... Tenemos apio, hierbabuena, perejil, tomates, que tomates están mucho plantas de tomate, cuando está todo, estos tomates nuestros orgánicos para las ensaladas, para el gazpachito. ¡Ay, qué maravilla! Sí. Pues la verdad que es un placer siempre estar con vosotros, os deseo una muy buena temporada, que parece que sí, que es prometedora este año, así que os deseo todo lo mejor a todo el equipo de Arenal Beach y también, por supuesto, a Daniel Corsá y sobre todo a ti, Isabel, que eres el alma mate de la sala, ¿eh? Tú eres, sí que eres la alegría de la huerta. El equipo entero de Arenal Beach son muy buenos chicos, la cocina es muy buena, Daniel es estupendo, un cocinero, como ya lo sabéis, y agradeceros que estéis aquí y que vengáis a probarnos. Pues muchas gracias, Isabel. ¿Qué te parece si brindamos por la temporada? Sí. Que va a ser una temporada brillante, como tú. Gracias. Felicidades. Gracias. We'll be right back.
tiempo.